El ambiente para nosotros es la articulación entre varias partes, no solamente lo natural, sino también lo social, la interacción que pasa entre lo social y lo natural, y en ese entorno todo lo que tienen que ver con las interacciones de las personas, en este caso los humanos, lo que hacemos, cómo repercute en el ambiente. Y la soberanía milimentaria viene a traer un cuidado y unas preguntas también a responder de qué tipo de alimentación queremos, ¿no? Y que esa soberanía también venga de la mano del cuidado de la tierra. Al tratarse de un territorio periurbano, tenemos los campos, las quintas, rodeadas de barrio y de urbanización, y donde conviven también otras actividades económicas, sociales, y entonces que no se use agroquímicos, por un lado, es importante para que ese agroquímico no termine en el barrio, ¿no? Hay una mixtura importante entre lo urbano y lo rural en Moreno. Poner nuevas tierras en producción con esa característica, con esas características territoriales, indudablemente tenía que ser a través de un modelo de producción agroecológico. En el manejo agroecológico, que no se puede poner absolutamente nada de agroquímicos ni nada de eso por el estilo, así que tratamos de ser muy estrictas en eso. Obviamente empieza la crítica al sistema productivo actual, ¿sí? Con un monocultivo que además está dañando el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el riego con agrotóxicos, el más conocido es el glifosato. Es bueno para vender porque hace que los productos que están regados con ese sistema resistan las sequías, sean lindos, todos bonitos, de lindo color, duran más hasta en la heladera. Pero bueno, la otra cara de la moneda es que el glifosato, lo que se ve que es teratogénico, es decir, que genera malformaciones, problemas en la piel, y también genera distintos tipos de tumores y efectos a nivel neuronal, que es neurotóxico también. Bueno, el beneficio es un poco también por la salud, ¿no? Porque la gente hoy en el día, hay enfermedades que son incurables, todo según los venenos. Falta quizás también un poco difundir, ¿no?, esta agroecología, pero los beneficios son grandes. Aparte tiene un poco costo más menos, porque a veces están en el mismo planta, hay un yuyo que se llama pica pica, le decimos, orteguilla le dicen nosotros, otro ese. Así que eso es un veneno agroecológico, si vos le pones varias veces, le hace fermentar. Queremos contrarrestar todo lo que tiene que ver con la contaminación del ambiente, con lo que es vivir en una ciudad, en un conurbano. Para nosotros, la soberanía alimentaria, el poder alimentarnos de manera saludable, nos permite pensar en otro tipo de ciudadanía, en otro tipo de ciudad. No solamente con este tipo de propuestas, sino con otras propuestas que tenemos que llevar adelante distintas, de otra manera, pensar en una ciudad diferente, en donde no estamos pensando en volver años atrás, pero sí en poder tomar algunas prácticas que no impacten en el ambiente, que no contaminen y que eso nos permita vivir más saludablemente. Sin agroquímicos, porque es un derecho también para las personas alimentarnos sanamente. Tenemos que tratar de poner lo mínimo, los tóxicos, ¿no? Hay varios productos que son agroecológicos que estamos probando y sí que andan bien. Así que yo pienso que de aquí a unos 2-3 años ya vamos a sacar más agroecológicamente, porque no es fácil salir, como decía, porque los venenos van. Estas tierras son tiempo trabajado, siempre hay todavía esas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso no es fácil. Esto era un monte, era un basurero. Yo hace 30 años que vivo acá al lado, convengamos que era horrible, horrible, porque robaban y venían y se metían acá. Y el cambio de hoy en día es impresionante. O sea, el trabajo que se hizo es impresionante. Ahora, en este auge que estamos teniendo de esta crisis climática ambiental que viene azotando hace un par de años ya, para nosotros uno de los ejes fundamentales es la soberanía alimentaria. Porque también cuando producimos, cuando trabajamos en la tierra, también estamos generando ambientes más sanos, más biodiversos, en donde podamos convivir la tierra y las personas de una manera mucho más sana y saludable
y es algo que eso impacta en el cambio climático, sí, porque no solamente es una medida de pensar una soberanía alimentaria, sino también que es una medida para contrarrestar el cambio climático.